Y hola, ¿qué tal, amigos youtuberos? Aquí su amigo Nectos, continuando con el gameplay de Need for Speed Most Wanted. Y nos habíamos quedado en que después de mucho tiempo estamos aquí con el pinche chino, que bueno, no sé qué me falta. Bolsa de total, ¿no? Estoy en 265.000. Tengo que llegar a 300.000, ok. Eso vamos a sacarlo, sí o sí, con los hitos. Así que voy a intentar hacer esto de acá, que evita al menos dos bloqueos policiales. Así que lo que tengo que hacer es un desmadre y medio, llegar a que me pongan bloqueos y evitar los bloqueos, ¿no? Nada más. Así que bueno, toma, negro. Puta madre, no duró nada. Negro, no. Oh, vaya, desapareció. What the fuck, se quedó la puerta muy. Oh, vaya, what the fuck con la puerta. Puta madre, qué pedo con la puerta. Ok, ya se cayó la puerta. Viene poli, por acá, por acá. Ahí me estoy captando en el radar. Hola. Ven. Sígueme. No sé si se habrán dado cuenta de que el juego, ¿cómo se llama?, está un poco alargado. Es porque estiro la pantalla, porque al momento de grabar me sale un cuadrado, no me sale una pantalla rectangular. ¿Por qué? Porque antes las pantallas eran cuadradas, entonces el juego estaba hecho para pantallas cuadradas. Entonces, si es que lo ven alargado, el carro y todo lo demás, es porque simplemente lo he estirado el video para que encaje, ¿no?, en toda la pantalla de ¿cómo se llama?, 720. Claro que, bueno, no, o sea, se vería mejor si lo pongo cuadrado, pero no sé, o sea, hay bordes negros, ¿no? Entonces, ¿con qué me encajaría? ¿Con un fondo o algo así, no? Ya veo. Así que, no, preferible es que esté así a lo largo, mucho mejor, se ve mucho mejor para mí. Y estos polis, aunque frea, ¿no? ¡Pinchi! ¡Caca, güey! No, no. Dice, ya me he volado con 6 polis, por eso. Vengan, polis, vengan, mira. Ah, no, 6 polis me están persiguiendo. Vamos a enviar una grúa para limpiar el caos antes de que esto empiece a llenarse de tráfico. Sí, sí, voy a traer grúas y mamadas. Mientras ustedes se van mirando ahí. Ah, madre, ya los evadí tan fácil. No puede ser. Sí, está adelante, vuelvo a estar. Esto parecía una. Toma, negro. También no lo sabe durar nada. No sé cuánto ya estaré en la bolsa. Espero que ya me haya llegado a lo que tengo que llegar. No estoy seguro cómo ver eso. No me dice acá. Ah, no, aún me dice bolsa 10.000. No, me falta mucho. Vengan, peineta, que más lento, bro. Bravo 4-1. Las unidades destinadas están en camino. Solo 10.000, de hecho. Tengo que ser que. Unos 30.000 o 40.000. Eso creo, no sé. Pero también, toma, ganoso, pero. No quiero. ¡No! ¡Fuera, pinches negros! ¡Negros envidiosos! ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés, negro envidioso? A ver. ¡Toma! ¡Ah, ya vi! ¡No! ¡Ya! Bueno, míralo. ¿Qué quieres? ¿Que estamos en carrera? ¿Qué pinche pueblo? ¡Me paso! ¡Toma, casita! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Checándose con el camino! ¡No puede ser! ¡No me puedo creer! Ya, como me gustaría grabarme en 2.0, como sean hacer, o sea, ponen su cámara, todo chévere. Ahí sí valdría la pena tenerlo encuadrado, creo yo. Ahí está, bloqueo. Toma, mío, pues, toma. Ok, voy a un bloqueo. No, rezado no. No quiero, no, pero como me gustaría tener un altavoz ahí. ¡Dile, no! ¡Puto, no! No me vas a alcanzar. Pero mira, mira cómo viene. Míralo. Así me quiere perseguir, chocando, soy policía. No puedo creer. No, ¡Bloqueo! Te esperan peinando. Te peinan a ti, pinche poli. Ahí viene otro.
Se controlará el perímetro. Ahí está. O sea. Bien, lo tengo. Vehículo localizado. Ahí está, vale, hola, mi querido. Ya. Negro, puta, estos son idiotas. ¿Quieres que ves de frente? Ven. Mírame, mírame, acá estoy, negro, mira, acá estoy. Acá, ahí está. Muy bien. ¿Cómo me voy a poner con otro botón para ver hacia atrás? Está muy incómodo, ¿sí? Eso es, choca conmigo los arbolitos. Eso, mira. Así me ayuda, ¿has visto? A destruir el paisaje de la ciudad. El policía, más que yo todavía. Hasta se choca con los carros ahorita. Eso es, toma, negro. ¿A dónde se le queda? Ay, bro. Bien, pinche poli, toma, negro, tome. Doble choque, triple choque. Mi carro te echó verga, hasta un... ¡Uy, acá! Ya, el último bloqueo, ok, necesito pasar. ¡Toma, miércoles! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, otra vez encima! ¡Ah! ¡Mira! ¡A las luces! No, nadie. Bueno, yo me estoy distrayendo pasando por su bloqueo, así que... Bueno, es hora de liberarme de la policía, ya que hemos terminado ahí. Solo queda él. Eso es lo que tú crees, negro. La miércoles. Está volando todo, haciendo desmadre y medio. El código 6 ha escapado. Está en la zona, atentos. Estoy en la zona. ¿En qué zona? En la zona. El sospechoso fue visto por última vez. Sati. En dirección sur por Chancellor Way. Oh. El supervisor quiere que... Toma, el taxista, toma, pinche taxista, por estar frenándome siempre. Para ver los frenos. Deben seguir un código 6 hasta nueva orden. Bueno, ya eso yo creo que es suficiente, ¿eh? Voy a entrar de paso al prostíbulo. Muy bien, terminamos ahí con esto. Yo creo que debo haber llenado la bolsa, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien, así ahora sí podemos desafiar al pinche chino. Muy bien, vamos entonces con este chino loco. Los circuitos. Vamos nomás, que al final vas a perder, pinche chino. Ajá, no me metas copyright YouTube porque me muero, tengo que estar hablando en eso, disculpen, pero sé que la canción es chévere, pero no. ¡La verga! Mira, qué pedo con los que manejan, todos son iguales. ¿Vieron sus caras? No sé si se dieron cuenta. Hasta yo soy igualito que el chino, no mames. Bueno, quién sabe, todos éramos iguales. Arranque perfecto. El tigre Tony que se pintó en su carro, de sus caritas. Le encanta hacer sus caritas, por eso es un tigre, parecía, ¿no? Así que bueno, estamos en primer puesto, pinche chino vale verga. Estoy en nivel 2 de búsqueda, todo puede que la poli me venga a fregar la vida en la carrera, no creo que no. ¿Y esto es cuántas vueltas? ¿Dos vueltas? ¡Ah, la miércoles! ¡No! ¿Qué hice? Por estar viendo las vueltas no me di cuenta del paisaje ni la luz del sol que me entrega. Me tengo que poner lentes de sol cuando conduzca ahí. Y tampoco, ¿no? Sí molesta un poco. Ok, me pasó, pero no estoy yendo muy rápido, no sé si creo. Me voy a meter por aquí. Míralo al chino. O sea, ¿dónde está? ¡Oh my god! Dice, me cayó. No puedo creerlo. ¡Ah! ¡Ah! Contra el muro todavía, no. Con nitro todavía. Qué bueno. Oh, me está pasando, me va a pasar. Ni muro, ¿no? Chao. Mientras tú vas por la pista, yo voy ilegalmente por los atajos. Y no me demoro mucho, ¿no? Mientras el cambio, el chino sigue las reglas del tránsito. ¡Ah, la verga! Y sigue por la pista. Y por chocarme me va a pasar. Pero yo no lo voy a dejar. No, no, pinche chino, no, no mames. ¡Uf! ¡No! ¡Pinche chino! ¡Me raspas la pintura! ¿Qué crees? ¿No puede estar? ¡No mames! ¡No mames! ¡Abuelo chino! ¡Ay! ¡No! Siempre me choco con los muros. No sé por qué no estoy dando esos derrapes impresionantes que daban en los anteriores videos. ¡Como ahora! ¡Ay! ¡Debí haber dado ahí! ¡Vamos! Se derrapó ahí, parece. Yo me fijo en el mapa de... ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que está haciendo supuestamente el personaje? Parece que había derrapado ahí. ¡Oh! Vamos, ¿no?
por el atajito, que permite. Esta vez no me choqué con el material ni nada. Eso es. No sé, no le llevo mucha ventaja, como puedo ver. ¿Me seguirá por el atajo? No, se puede ver. Eso me da más ventaja. Pero su carro es bien veloz, o sea, no tenía una buena aceleración, pero sí es mucho más veloz que el mío, pero... ¡No! ¡Pinche carro verde! Se camufló con el ambiente, por eso no lo vi. Muy bien. Pero no importa. Como pueden ver... ¡Ah! Big Lou. El chino Big Lou. Le estoy sacando la de la foto total. Mientras cambio yo, en Escocia, aunque ahí dice Kevin, que es mi nombre, por eso no sabía, pues estoy en super ventaja. No, ya no, yo solo lo he dicho, me está alcanzando, me muero. ¡No te choques! ¡Ah! Vamos, no, puede ser. ¡Ay, no! ¡Maldita sea! No, también me choqué como idiota al final. No puedo creer. Ok, otra vez. Aquí vamos. Ah, no sé si le gano. No sé si le gano. Oh. Chaval, hay que chocar. ¡Chócate con el taxista, pues! Claro, o sea, el taxista se frena y yo cuando manejo, o sea, viene de frente contra mí. Toma, pinche chino. Tranquilo, tranquilo. Aquí ahí se chocó, creo, con un carro, no sé. No puedo creerlo, ¿cómo es posible que me vaya a equivocar ahí? No, qué mamá, al final me gana, al final. Bueno, no importa. A ver. Vamos por el atajo. Voy a sacar la mayor distancia que pueda, ¿no? Pero chuta, ¿sabes? Fue por el atajo que no hay chino. ¡No! ¡Oh! No vi la pista. Perdón, la madre. Tan ciego que soy. ¿Cómo es posible que me haya ido de frente así? Eso es, espérame chino, espérame, mira, se está frenando. Acabo de ver. No, este pelotudo se chocó. Voy a esperar un poco. Y yo le digo, gracias chino, pero mejor te paso. Muy bien. Listo, lo pasé. ¡Oh, otra vez! Y dice, no, ataque le di la distancia. No puedo creer. No, pinche chino, no. ¿No? No. No, chino, no. No va. ¡Comía Shida! No, con los negas, no. ¡Comía Shida! No, chinga. Ya. ¡No! Y ahora sí, vamos a la segunda vuelta. La segunda vuelta es la que cuenta normalmente. ¡No! Ya, esa vez le di mejor la vuelta ahí. Y me siguen diciendo, ¿por qué no usas la pinche cámara lenta? Es que no quiero, que soy pro. ¡Ah, no! Ya, bueno, voy a usar si es que tengo problemas, como ahora. No, pues... ¡Ah! Claro, ahora sí te frena, ¿no? Míralo. Así que me quería frenar para chocarme, ¿no? Y darle impulso, y después yo me quedo atrás y le iba más rápido. Pero no, pinche chino, no. Pinche chino, cabezabo. Vamos. Eso. No, déjame, no. Pues vamos acá a la derecha, 1, 2, 3, bien. No, arbolita no. Y era aquí a la derecha. ¿Por qué estoy ciego? No sé, o sea, está en HD el juego y no puedo ver eso. Bueno, ni siquiera es HD, pues. No mames, ¿qué fue? ¿Por qué he fallado en el mismo sitio dos veces? No, se metió por el atajo. Claro, recién te das cuenta del atajo, ¿no? Pinche chino. Mira, se vuelve a la casa. Ya, como no es tuyo, lo rompes nomás, ¿no? No, pinche chino, ven acá. Ven, chino, marica. Te paso. Au. Eso.
vez ya estoy cerca, yo estoy cerca de la meta y esta vez voy a usar la cámara lenta, solo por una vez. Tengo miedo de que me pase. ¡No! ¡Ya! Oh. Muy bien, vamos a la siguiente. ¡Ah, su madre! A ver. Vamos al siguiente circuito. ¡Siguiente circuito! Muy bien. ¡Uno! ¡Vámonos! Ah, no me salió arranque perfecto, pero igual es un poco de ventaja en la aceleración. Y me está ganando por la velocidad, y ese nitro. ¡No! ¡Chócate! ¡Ah! No se chocó. ¡Chócate! ¡Chócate! ¿O esto es al revés? Me parece que es al revés la pista. No, man. ¡Qué creatividad, por Dios! ¿Eh? Claro, o sea, vamos a ponerle al jefe una pista que sea de vida y también que sea de vida. Y no ponerle dos, o sea, normalmente físico de Electronic Arts. Electronic Arts. No. No, ¿dónde estás? No, ah. Claro, me choco con el del noticiero. Auto veloz, choca con el carro del noticiero. Pepe verás. Ahí atrás. Vamos por acá. Chuta, también me siguió. Ok, también sabía que tenía que ir por ahí. Acá a la izquierda. Ok, retiro lo dicho, es otra pista, sí o sí. Creo, no sé, si es que estoy mal, me lo dicen por comentario. No, la misma pista. Ajá. La vi bien cerca. No, si es otra. ¡Ah! No, es otra pista. ¡Ah! Ya, au, au. Pinches cajas, no pueden ponerlos en otro lado. Voy a casi 250 kilómetros por hora. Se chocó, dime que se chocó porque está bien atrás. Sí, se chocó. Wow. Muy bien. Tengo buena ventaja, aunque estas son 3 vueltas. Ni siquiera vamos por la segunda. Ok. Es una pista bien larga, ¿eh? Es una vuelta bien larga. Muy bien. Vamos por la segunda. Espero ganarle. Porque quiero sacarle mucha ventaja. Lo que pasa es que no quiero repetir, ¿no? Porque si no. No tomé el atajo. Vamos por acá. Se tomó el atajo, el maldito. Claro, o sea, ya me lo toma. ¡Ah! ¡Ah! Maldita fea. Vamos a dar la vuelta. Un tajito. Cuidado con el muro. Eso es. ¡Oh, no te vuelques, puto carro! No puedo creerlo. No, pinche chino, chócate. Chócate con el noticiero, chócate con algo, por favor. Chócate, pinche chino marica. ¡Oh! Chócate. Vete por la izquierda. Pero igual, madre, que idiota, no se me ocurre haberme chocado ahí. Estaba tan bien ahí. Justo le digo que voy por la izquierda, me hace caso también el chino. Pero no, yo como un imbécil me choco. Pero bueno, ya lo alcancé. La tercera es la que vale en realidad. Pero la cosa es siempre sacarle ventaja en las dos primeras vueltas, porque si no, después va a estar así sufriendo como yo. Bien. Pero ya lo pasamos, pero igual está muy cerca. Pero el caso, tranquilo. Muy bien, esa es la que cuenta. Ok, aquí vamos.
que se chocó, no sé, se fue una velocidad de la nada. No, no fue por el atajo otra vez. No vayas por el atajo. No fue por el atajo. Maldito carro. Me descontrolé un poco ahí. Me descontrolé. Porque no se voltee como la otra vez. No digo. Debo callarme por dentro porque no sucedan las cosas. Acá no te voltees. No, mejor no hubiera hablado. No. Eso. Tengo que estar sacando velocidad de la nada, por así decirlo. ¡No! ¡Ay, Dios! No, ¡ay! ¡Por poquito! ¡Me muero! Vamos, se me tensa la mano. Se me acalambra la mano, no mames. Vamos, carrito. En esta tenemos que ganar. ¿Sí o sí? El nitro. Estoy sacando un poco de ventaja. No, tranquilo, estamos bien. Respira. Ya. Ok. ¡No te choques! Ya, ahí está la meta. Me muero si es que me pasa. Vamos, ahí está con tu nitro. Ya está. Ay, mi mano. Bien, lo logramos, lo derrotamos al pinche chino. Muy bien. Enhorabuena, puedes seleccionar dos marcadores, muy bien. Típico que era el del medio, ¿no? Aquí. Ok, salí de la cárcel y... ¿este? Ok, dinero, no me dieron su carro, no importa. Pero me dieron una salida de cárcel. Y bien, próximo rival, número 10. Carl Smith, varón. Muy bien, tachamos al chino Big Blue y vamos con el varón rojo. El varón, míralo. Sí, qué hermoso. No, ya se pasó de gay ahí con eso. ¿Y qué carro tienes, mi querido varón rojo? A ver. ¿Es un qué? ¿Qué? ¿Es un Peugeot? No. ¿Camaro? ¿Camaro, no? Es un Camaro, creo. Míralo, en retro todavía se cree más que de Cars. Varón rojo, muy bien. Ok, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Chuta, una llamadita antes, a ver. Big Blue quiere enfrentarse a ti. Está esperándote. Como que ya lo enfrenté. creo que se equivocó, no importa. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed Most Wanted. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Uy, qué bonito mi carrito. Le voy a poner más cosas, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao.